Grupo Cero Televisión. Estamos acompañados por el guitarrista Antonio Amaya. Un aplauso muy grande. Que tenemos una suerte, tenemos unos poemas maravillosos y una guitarra extraordinaria. Así que vamos a ver lo que damos. Hoy he recompilado un conjunto de canciones, de poemas de Menasa, como un poco para presentarlo, ¿no? Que sería un poco una idea para presentar al autor, que no sé si es exactamente eso, porque ya sabemos que el autor y su poesía a veces difieren. Pero vamos a ver, vamos a seguir con poema cero. Vamos al dos, Antonio. Madrid aprendí
él quiso y como tampoco podía vivir tras él con mi ignorancia nuevos caminos. ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol, descendieron por ellas pequeñas estrellas marinas, anunciando para el hombre que me tocaba ser como destino la palabra. Partí mi vida en dos, fue el ángel exterminador y la locura, la magnífica locura. Olvidé de todo, del tango y de vos, olvidé de todo, del tango y de vos. Perfume.
llama Un hombre solitario no es un hombre. Y esta es una canción nueva. A ver cómo. Mi padre es una carne abierta.
Y la verdad que os recomiendo cantar esas canciones. Antonio el otro día me dijo que los iba escuchando en el metro y que hay que escuchar esas canciones que hacen mucho bien, porque al final, ¿no? Que es uno que lo dice, Nací feroz. Y entonces, claro, que uno se tiene que apropiar, ¿no? De que han escrito otros. Bueno, vamos a ver, esta la ponemos, no sé.
de lugar, la luz de las estrellas es insuficiente. Que escribió a la muerte de su padre. Así que aprovechamos la situación para cantar esa canción. Sí.
quiero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Recuerdo tus ojos a mi edad, llenos de fe, con el brillo de quien espera de la vida todo. El mundo, tu familia, tus hijos, por lo que con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relato de tu infancia, galopando ciego en tus ambiciones.
traducción, pero en el público está la traductora o los traductores, así que vamos a hacer honor al trabajo que están realizando, traduciendo, y vamos a cantar una canción en francés, un poema traducido por ellos, que se llama Athlète de moi-même, atleta de mí mismo. Bueno, lo vamos a dejar en el 3, que está muy bien. Siempre te enfada el tiempo.
1. En el intento. En el amor por ti, la residencia.
¡Guapo! Gracias, quien lo haya dicho. ¡Y lo bueno! Recuerda a Julio, ¿no? Le damos un poco de... Thank you.
Bueno, vamos a la 3. Ahora vamos a hacer una sección de canciones que vamos a llamar, que son canciones, estas no son poemas, son canciones que me las ha escrito canciones y le hemos puesto música para poder cantarlas, no, pero son muy divertidas, vais a ver. Dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mi amor, solo sentía donde había comida. Amor, solo sentía donde había comida. Educativas, ¿no? Vamos a ver. Esta se titula La vejez me pisa los talones. Thank you.
Vamos a la cuarta. Perfecto. Pasa.
habla las palabras. Esta vez soy el indio que se libera en versos. Cuatro poemas en un apartado en un libro que se llama Amores Perdidos, de Miguel Oscar Menasa. Y ahora vamos a otro. Vamos a la tres. Ya no se mueve mucho. Mataba otra cadena y a hombre.
y fuimos teniendo los nombres del dolor y de la rabia. Así por el único camino para sobrevivir fuimos poetas, fuimos poetas, fuimos poetas. Libertad, libertad, libertad. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una
voy a cantar una canción. Una canción totalmente nueva que casi no la sé cantar. Se llama Somos el fruto maduro de una estación lejana. Ayer Olga decía que era como un himno a la poesía. Vamos a ver. Sin nada. Me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo, cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos, de volcanes abiertos, cual pestilente herida, escupiendo. Partirá con el sol.
con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y me lo comía. Yeah.
elegir. Muchas gracias por haber venido esta noche, por haber participado a ese concierto. Vamos a hacer... ¿Tú decías el himno? ¿Qué himno? La patria. Patria del poeta. No, bueno, pero eso no, no hace parte del repertorio este. Vamos a hacer, seguimos en el cuarto. No, vamos a poner el tercero y vamos a hacer esta. Arte poético. Es mi himno. Bueno, no hace falta. Es que me tengo que acercar. Atacado de un golpe de ternura, le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y seguirán de costado. Ya caerá el hombre humano, tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. No recitarán poemas por alto parlantes, no mostrarán por televisión el circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio, nos tirarán flores, piedras, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente Antonio sigue tocando. Y Clemón cantando.